Señoras, señores, bienvenidos a San Siro, en Milán, el estadio de los dos equipos más grandes de Italia, el Milan y el Inter. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos, junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. Los invitamos a vivir, sentir y disfrutar de este encuentro. ¿Cómo están todos? Un placer enorme presenciar este encuentro trascendental. Pónganse en orden, amigos, el partido ya se está jugando. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Mostraron un comienzo interesante. Tendrían que haber sacado provecho. Lindo pelotazo, largo por afuera. Atención, linda pelota. Viene al área, puede sacar el balón y cabecea. Sin problemas, la tajada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Impresionante corrida. El centro que va. Y la aleja del área.
lee bien la jugada y corta ese pase. Recibe el pase en el área. Milan termina salvándose de manera increíble. Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, ¿eh? Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Intenta un pase vacío. Acomódense, porque esto ya se reanudó. Milan hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. La tira larga, cerca del área. La juega larga, cerquita del córner. Que se ve un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar.
Messi se retira sustituido. Hoy le tocó convertir en este partido. Además del gol, redondeó un partido más que aceptable. No entiendo el cambio, pero supongo que el técnico debe tener sus razones. Sania. Calhanoglu. Levanta la cabeza y mira. Sania. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. ¡Atención con este disparo! ¡Hace un remate! ¡Extraordinaria maniobra! La puso por arriba, pero no pudo ser. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Da gusto. ¡Cabezazo terrible! La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Milan es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. Hacia la esquina. Centro al medio. Aleja el peligro por ahora. Sania. Esto es saque de banda. Saque de banda. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Milan hizo dos cambios y todavía le queda uno más. Sania. Traba, lucha y gana el balón. ¿A dónde la va a mandar? Abre el juego. Lateraliza el ataque. Sania va con todo por la derecha. Atención, que hay peligro, situación de peligro, situación de gol. La domina, apunta, dispara. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Donde los
adelantados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Sania. Está solo. ¿A dónde enviará el balón? Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Karanoglu. Así busca los espacios. Puede lateralizar el juego. Mandar el centro al área. Saca el balón y aleja el peligro. Y vuelve a recuperar el balón. Se la saca de encima. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Cambia y la manda a Scan arriba. Cabezazo. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Por el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final del juego. Ya hicieron lo que habían planeado. Ganaron de local ante su gente. Y ahora esperar la vuelta como visitante. Milan sentenció el encuentro cuando parecía un empate clavado. La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado. Todos se conformaron con el empate. Todos menos ellos.